afternoon to everybody. Thank you very much for being here. Buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí. Es una satisfacción tener este panel de oradores que hablará de enfrentar la desigualdad en América Latina y el Caribe. Este es uno de los desafíos más complejos al desarrollo de la región. Uno de los desafíos más complejos que ha enfrentado ya hace muchas décadas. La desigualdad o la reducción en la desigualdad puede contribuir a una democracia más fuerte, sociedades más cohesas que dé oportunidades y no frustración a los jóvenes. Durante algún tiempo, la región tuvo éxito en la reducción de la desigualdad, gracias al boom de las commodities, crecimiento económico, políticas públicas y un aumento en la inversión en educación. En la última década paró esa reducción y está alta todavía a niveles inaceptables. Una de las regiones más desiguales del mundo, no solo en ingresos, pero riqueza y oportunidad, es América Latina. Hay que entender en profundidad qué está pasando. Con esfuerzos sin precedentes para entender las causas subyacentes de la desigualdad en la región, nos reunimos con el London School of Economics, la Universidad de Yale, el Instituto de Estudios Fiscales y universidades de América Latina y el Caribe que se reunieron para estudiar la desigualdad del año pasado, para encontrar las causas escondidas y no tan escondidas de la desigualdad en la región. Los sistemas tributarios, el poder del mercado, diseño de sistemas de pensiones, programas de transferencias de efectivo condicionales, programas de educación para los niños pequeños. El resultado son 27 trabajos disponibles online y la conclusión es que la desigualdad es compleja, multidimensional, con muchos factores que llevan a que esta sea una de las regiones más desiguales del mundo. Entonces, tenemos que ver la realidad de cada país, la complejidad de cada país. El BID está pronto para participar de estos debates. Los panelistas de hoy tienen un papel crucial en este estudio y les agradecemos a todos por el trabajo que han realizado. Vamos a oír primero a Francisco Ferreira, director de la CIR. Gracias por el trabajo que ha realizado. Uno de los principales peritos del tema, director del Instituto de Desigualdad de la London School of Economics. Tiene una perspectiva singular. Desde su punto de vista, él ha trabajado en el Banco Mundial durante años. Luego tendremos una discusión con el panel, con los profesores de economía de la NYU. Hablaremos de desigualdad de género en América Latina y el Caribe. Después, el profesor de sociología de estudios de la Universidad de California, Irvine, Stanley Bailey, Marcela Eslava, de CALA, decana de economía, Universidad de los Andes. Nos hablará de desigualdad y poder de mercado en la región. Y luego Eduardo Levy, profesor de la Universidad Torcuato de Itela, una larga carrera en gobiernos multilaterales, y nos hablará de las implicaciones de las políticas en nuestros hallazgos. Vamos primero a oír la presentación. Francisco, gracias por la invitación. Buenas tardes a todos. Es un placer estar aquí en la República Dominicana. Quiero hablar de la investigación muy rica hecha con 27 trabajos, más de 50 páginas cada uno. Tengo 12 minutos y les contaré cuáles son los dos sistemas de reproducción de la desigualdad de la región. Esto es parte de la CIR, que es la revisión de la desigualdad en el Caribe y América Latina. La colaboración de estas cuatro instituciones que mencionó Ana María dio este resultado.
Quiero enfatizar el papel del BID, un financiador generoso, pero ha contribuido intelectualmente de manera sustantiva a este esfuerzo a través de la participación de Ana María en el comité director y varios de sus colegas. Empiezo con tres factores básicos de la desigualdad en América que tal vez conozcan. Primero, las desigualdades son altas en América Latina. No sé si ven la línea amarilla, que está arriba, América Latina, abajo, en azul, África subsahariana. De ahí pueden ver que la desigualdad en América Latina es de la más alta del mundo. Y ven el patrón del U invertido. Aumentó la desigualdad en los años 2000, cayó después, y como dijo Ana María, paró esa caída en 2015-2016. En la revisión tenemos una nota de cautela con focalizarse demasiado en estas líneas sencillas porque hay mucha dispersión e incertidumbre. Pero sabemos que la desigualdad en América Latina es alta y en los últimos 40 años ha seguido esta curva de U invertida. La desigualdad es multifacética e interconectada. No solamente tiene que ver con ingresos. Aquí hay una medida de la salud, las tasas de no crecimiento de los niños. Vean el quintil más pobre de cada país y las tasas de esa falta de crecimiento de los niños y luego arriba el quintil más alto. Entonces, en el mismo país hay una variación importante. Perú, por ejemplo, la tasa de no crecimiento de los más pobres es 6 veces más alta que la de los niños más ricos. Así que además de la variación en los entre países, hay variación dentro del país y está asociado a desigualdad de ingresos. Entonces, la desigualdad es multifacética y está correlacionada, interconectada. Los que tienen mejores ingresos tienen mejor salud, mejor de educación. Otro factor, muchas veces nos centramos en la desigualdad entre la gente. No todos son iguales o tienen la misma apariencia. Y hay un componente importante de la desigualdad que tiene que ver con la desigualdad horizontal. Diferentes razas, etnias, géneros, capacidad. Este gráfico, tomado de un trabajo de Stanley y colaboradores, muestra arriba información sobre color de piel, a la izquierda edad. Hay mucho detalle, pero el mensaje principal es que los blancos están arriba y los negros e indígenas abajo. Esto es ingresos per cápita para diferentes razas o color de piel. Vean las diferencias importantes por raza entonces en la región. Son tres hechos. ¿Por qué? Es que en la región el sistema se reproduce. Quiero hablar de dos ciclos. El ciclo corto, que es la escala humana individual, que sigue el ciclo de vida. Aquí, en naranja, los países latinoamericanos, el eje horizontal, desigualdad de ingresos, Gini, y el vertical, desigualdad de oportunidad. Las desigualdad heredada de nuestras familias, también sexo, de género, etcétera. Los países con más desigualdad tienen más desigualdad heredada. No somos como África del Sur, pero somos los peores. Fuera África del Sur, que es el que está allá arriba a la derecha. Entonces, esa desigualdad tiene que ver con desigualdad de oportunidad. ¿Cómo empieza? Empieza en la infancia. Y aquí están las diferencias entre los cuartiles más ricos de la población y el cuartil más inferior, con dos medidas de desarrollo infantil: vocabulario, medidas vocabulares y cognición. La historia es que el cuartil más rico tiene un resultado mucho mejor. En Uruguay y Chile las diferencias son menos que en Colombia y Perú, pero en toda la región la brecha empieza a abrirse entre 0 y 5 antes de que los niños vayan a la escuela. Cuando llegan a la escuela,
Esto se amplifica aún más. Es un trabajo de Raquel y coautores. Y lo que vemos aquí es la probabilidad de completar la universidad con padres que terminaron el secundario o uno de los padres terminó la universidad. Estos países no están en América Latina, son comparadores. Esto es América Latina. Brasil, si ninguno de sus padres terminó el secundario superior, la chance de terminar la universidad son 15%. Si uno terminó la universidad, llegamos a 70%, una posibilidad de 85%. Disparidad enorme en la probabilidad de terminar la educación y heredada de su familia. Esto genera trabajadores con capacidades diferentes. El mercado de trabajo precisa de empresas con diferentes niveles de productividad. Estos dos gráficos, que es un trabajo de Marcela y sus coautores, muestran dos cosas. América Latina, a la izquierda, tiene mucho más pequeñas empresas que los comparadores Estados Unidos, Francia, Unión Europea, donde tienen muchas firmas con más de 10 empleados. En América Latina, 68% tienen menos de 10. ¿Y por qué es importante? Porque los que son empleados por las pequeñas empresas están aquí en la distribución, los que son empleados por empresas mayores están aquí arriba. Entonces, hay un mercado de trabajo con trabajadores desigualdados, empresas desiguales, que generan una prima mucho más alta para el más educado. Tener educación universitaria le da una prima de 100% comparado con los que no concluyen secundaria en América Latina y 50% en otros lugares. Pero dice, bueno, el Estado llegará y redistribuirá. Lamentablemente, bueno, el Estado redistribuye en América Latina, pero no mucho. No tenemos tiempo para entrar en los detalles, azul, negro. Piensen solo en el negro. Son las reducciones en Gini. Número positivo, reducción en el Gini. Argentina se redistribuye bastante, en otros menos. La República Dominicana, 2% de reducción en el coeficiente Gini. Y esta es la promedio latinoamericana, que es mucho más bajo que otros países de ingresos medios, Estados Unidos o España. El Estado redistribuye, pero no mucho. Entonces, este ciclo de vida corta aquí de reproducción desde el nacimiento, pero hay un ciclo largo, histórico, a nivel de civilización y no de individuos. Y esto son las raíces profundas de la desigualdad. Hay mucha investigación sobre esto. Aquí vemos la correlación entre la parcela de esclavos en la población local en la época colonial y el coeficiente de Gini hoy. Vean que instituciones como la esclavitud, sobre todo en el este de América Latina, instituciones como la MITA, la Encomienda y muchas otras instituciones que explotaban en el Pacífico a los indígenas generaron distribuciones muy polarizadas. Básicamente, algunos colonizadores blancos con grandes plantaciones, controlando minas y masas de desposeídos indígenas y negros. Y ha cambiado mucho desde entonces la situación, pero no la distribución de la riqueza, no tanto como querríamos. Hay un capítulo en la serie que habla solo de desigualdad de la riqueza y a la izquierda, vean que los países donde la información es buena, confiable, el 1% superior de la población es dueño del 40% de la riqueza, en cuanto al 50% abajo, o sea, 1%, 50% de la riqueza y la población abajo tiene 5, 6, 7% en Colombia, es negativo. Es ahí donde las deudas son más grandes que los activos. Esto es Colombia, hay gran dispersión en la riqueza. Y esta transmisión de la esclavitud de las instituciones coloniales se manifiestan no solo económicamente, pero también en términos políticos.
Aquí podemos hablar mucho, pero hay un dibujo de don Juan Vázquez de Coronado y Anaya, nacido en España en 1523, un conquistador de América Central, sobre todo Costa Rica, a la derecha. Vean una investigación de Samuel Stone, publicado en los 70, donde vio los descendientes de Juan Vázquez de Coronado y Anaya y vio que 31 presidentes de Costa Rica y 285 miembros del Parlamento son descendientes directos de don Juan Vázquez. Entonces, se dan cuenta de cómo esto persiste. Una manifestación, y estoy siendo selectivo, de esto en nuestro contrato social es que tenemos una élite que no depende del Estado. El Estado distribuye poco porque la élite sustituye el servicio público por servicio privado. A la izquierda, la proporción de personas que van a la escuela privada, por decir, de la población, en 11 países latinoamericanos como promedio, y el quintil superior envía los niños a la escuela privada, los pobres los mandan a la escuela pública. Y estas son las brechas entre escuela pública y privada. No se ven los números, pero son primas sustanciales, son primas negativas que muestran esas brechas importantes. Para resumir entonces, tenemos un ciclo histórico entre desigualdad económica, desigualdad política de poder, que genera un contrato social e inversiones públicas que hacen con que persista la desigualdad de oportunidad en las generaciones, y esto lleva a más desigualdad económica. Y esto está mediado a través de un contrato social, un acuerdo entre nosotros y la sociedad, que es débil y no es cohesivo. Muchas gracias. Chico, thank you very much. Gracias, Chico, por esa excelente presentación, fascinante, y es un llamado de acción urgente. Ahora paso a Raquel. Chico nos dijo, nos habló de las múltiples caras de la desigualdad en América Latina. Habló de género, raza y etnia. Podría hablar de las disparidades por género en educación, empleo en América Latina y el Caribe, basado en su vasta experiencia en este tema. Y gracias por estar aquí, Raquel. Hay muchas facetas que tienen que ver con desigualdad de género. Nos concentramos en dos áreas muy importantes que están vinculadas: la educación y el trabajo. Les empiezo por la educación. En los últimos 20 años hubo una base importante en la educación en general, y en un gran número de países del mundo las mujeres están más educadas que los hombres. Hay un mayor porcentaje que llega a la universidad. Lo que quiero ver aquí es cómo el resultado que tienen en un examen que se da a los de 15 años, se llama el examen PISA, y eso se ve en países de altos ingresos e ingresos medios de la región. Y como ven aquí, en altos ingresos y ingresos medios, las niñas tienen ventaja en lectura, tienen mejor resultado que los niños en estos exámenes. Y aunque tienen un mejor resultado, con la excepción de la República Dominicana, no se tienen un resultado tan bueno como lo tienen en países de la OCDE, donde esta brecha es 30% mejor que lo de los niños varones.
esto es lo contrario cuando vemos matemáticas. Lo que vemos aquí son brechas de género en estas notas PISA. El hecho que sea negativo significa que las niñas tienen resultados peores en todos los países de la región, con la excepción de la República Dominicana, y tienen un resultado peor que la OCDE. La OCDE, la brecha es 5 puntos de desvío patrón y puede ser bastante grande. No, esto no es biología, varía en los países y en el tiempo. Y en América Latina tenemos que alcanzar el resto de la región, de las regiones del mundo. ¿Cuáles son los factores que contribuyen? Una parte importante es cultura, cómo es que los alumnos tratan a otros alumnos, cómo tratan los profesores a los alumnos. Tengo pruebas indirectas que tienen que ver con autoconfianza en matemáticas. Tenemos suerte que en 2015 el examen PISA le pidió a los alumnos que dijeron cómo se sentían al hacer matemáticas y creamos un índice. Lo que vemos aquí es que para la misma nota de pruebas, los varones en general dicen que tienen más confianza en su capacidad matemática que las mujeres. Esto es verdad. Mujeres y hombres tienen más confianza cuando tienen mejores resultados, sin duda. Pero en promedio, la línea azul está abajo de la amarilla en América Latina y también en otros lugares. Lo mismo aquí, que muestra la brecha en autoconfianza matemática en los países de la OCDE. Ahora voy a hablar del vínculo entre trabajo y educación. Esto tiene colores navideños, pero sé que parece un poco demasiado, pero no lo es. Lo que tenemos aquí es la diferencia entre la participación en la fuerza de trabajo de las mujeres menos hombres. Números negativos significan que las mujeres trabajan menos que los hombres por educación en todos los países de la región. Pero las brechas son grandes al pasar de países de altos ingresos a los de ingresos medios altos, ingresos medios bajos. Además, la brecha es mayor en la medida en que pasamos de la línea violeta, o es menor al pasar de la línea violeta, que son personas que tienen una educación inferior al liceo, y la roja, los que completaron el liceo, y verde, los que concluyeron la universidad. Y como pueden ver, algunos países, sobre todo de ingresos medios bajos como Guatemala, Honduras y Nicaragua, tienen brechas de 54 puntos porcentuales. Entonces, son muy importantes las brechas en la educación y veamos lo importante que es para otras brechas en general de desigualdad. Si vemos Estados Unidos, que está en negro y gris, vemos que las brechas también existen en Estados Unidos, pero como verán, son mucho más pequeñas para todo, a excepción de la universidad, que parece ser la misma para la educación terciaria en toda la región, pero no para los que tienen educación secundaria o menos que la secundaria completa. Es mucho más pequeña la brecha allí. Entonces, vamos a hablar de la participación en el mercado laboral. Podemos hablar de cómo las cosas han mejorado de alguna manera en cuanto al trabajo de la mujer en distintas cohortes. Este es un gráfico que podría ser un poco confuso a primera vista, pero no lo es. Así que les voy a explicar. Lo que ven en las distintas líneas, distintos colores, son cohortes de mujeres. Entonces, los triángulos rojos que están abajo es cuánto trabajaban las mujeres
que nacieron en los años 30, de 1930 a 1939, a medida que avanzaban en edad, de 20 a 25 años, 25 a 30, 30 a 35 y así. Entonces muestra el ciclo de vida de estas mujeres. Como dijo Chico, este es el ciclo de vida del trabajador. Y aquí ven dos países. A medida que subimos a las cortes más recientes, la última en los años, nacida en los años 80, del siglo XX, vemos un incremento en la participación en la fuerza laboral en Brasil y Argentina en este caso. Lamentablemente, este incremento de la participación no se ve en todas partes. Y les voy a mostrar dos casos diferentes. Aquí en México vemos el mismo estancamiento en cuanto a la participación en la fuerza laboral que se ve en Argentina. Pero Argentina se estancó a un 60-70%, mientras que en México se estancó al 40%, entre 40 y 50%, que es un nivel bastante bajo de participación en la fuerza laboral. Otros países, como la República Dominicana, por ejemplo, han decrecido en cuanto a participación en el mercado laboral. La línea verde aquí, que representa a los nacidos en los años 70, en rojo tenemos a los nacidos en los 80 y vemos que están trabajando menos estas mujeres que las que nacieron dos décadas antes. Así que eso es bastante preocupante. También quisiera mostrarles que sí puede haber estancamiento en cuanto a la participación en la fuerza laboral en países avanzados como Estados Unidos. No ha habido un gran aumento en la participación en la fuerza laboral en los Estados Unidos. Se ha mantenido estable en los 70 y largos, mientras que en Latinoamérica se ha estancado a niveles más bajos. Y el estancamiento en Estados Unidos no es necesariamente algo predeterminado. Veamos aquí en España, para quienes nacieron en los años 80, la participación en la fuerza laboral aumentó en gran medida en los años 90. Creo que ya me quedo sin tiempo, así que solamente quisiera mostrarles una de las causas importantes de este fenómeno, que es qué les ocurre a las mujeres cuando tienen hijos. Aquí tal vez parezca difícil descifrar lo que dice, pero no lo es. Lo que ven en el eje vertical es la participación en la fuerza laboral de hombres y mujeres normalizada a cero. O sea, el año antes de la mujer, de que la mujer tenga su primer hijo y de que el hombre tenga su primer hijo. Entonces, como ven, no le ocurre mucho, no hay ningún cambio importante en la participación masculina en la fuerza laboral, o incluso se incrementa un poco en algunos países. Pero en países como Argentina y Brasil pueden ver que cae en un 20% esa participación. No es como que cae y luego rebota. No, repunta. Este decremento importante se mantiene incluso 10 años después del inicio de la medición de los datos. Y esto ocurre en países de ingreso medio-alto y principalmente en el primer año es inmenso en los países de ingreso medio-bajo. Entonces, ustedes me preguntarán, bueno, ¿qué podemos hacer al respecto? Pero en este momento tengo que detenerme, así que muchas gracias. Stanley, quisiera preguntarle algo. En nuestra región, lo cierto es que si uno tiene la piel oscura o es de descendiente de indígenas, es más probable que esté en la parte de abajo o inferior de la distribución en cuanto a ocupación y distribución de ingresos y también educación. Y eso es cierto en la mayoría de los países de la región. ¿Nos puede decir qué ha indicado su investigación? Chico ya nos habló de eso en su presentación, pero adelante. Bueno, me llamo Stan Bailey, soy profesor de sociología, soy el único sociólogo del panel, así que tal vez tenga una perspectiva un poquito diferente que ofrecer. ¿Qué se puede hacer? Bueno, cuando hable, voy a hacer la diferencia entre pobreza y desigualdad. Hay países pobres y hay países que están desarrollados, que son los que llamamos de países ricos, y luego la desigualdad dentro del país, diferencias dentro del país. En todos los países latinoamericanos vemos esas diferencias dentro del país por el color de piel, por ejemplo. ¿Qué se puede hacer al respecto, en particular cuando se trata de un país pobre? Yo creo que una de las cosas más importantes
es invertir más en los sectores pobres de la sociedad, a diferencia de lo que se hace, que son estímulos fiscales y de otro tipo para el 1% más rico de la población. Entonces, hay que cambiar esos estímulos y esa inversión. No creo que eso vaya a ocurrir, pero es algo que sí podría cambiar las jerarquías raciales y étnicas con que vivimos. Cuéntenos un poco, Stanley, de lo que ha encontrado en su investigación del año pasado. ¿Cuáles han sido las conclusiones? Y a la luz de dichas conclusiones, ¿qué se podrá hacer para revertir la situación? Los resultados son bastante pesimistas, ¿no? En general, medimos un poco qué significa ser un individuo de una determinada etnia o raza, clasificados por autoclasificación, ¿verdad? Pero lo que vemos en los censos es que hay una diferencia muy drástica en lo que incluso, ¿cómo denominamos a esas poblaciones? Algunos países ni siquiera utilizan estas categorías. Dicen afrodescendientes o indígenas, pero todo lo demás es como una masa amorfa, ambigua. Así que es muy difícil hacer este tipo de investigación, pero lo que... Cuando sí lo logramos, los blancos están en la parte superior, los indígenas están abajo del todo, los mestizos se encuentran en el medio y los negros en la parte de abajo. Y otra medición es el color de la piel, o sea, el color de la piel del entrevistador, no de los entrevistados. Sino que es una medición alternativa. Y ocurre lo mismo, los muy blancos salen muy arriba y los de color muy oscuro muy abajo. Es algo que se ha visto consistentemente. ¿Qué se puede hacer al respecto? Habría que redistribuir la riqueza de manera tal que se haga elevar en la situación de quienes están abajo. Y hay un tema político allí. En Latinoamérica, en los Estados Unidos, lo que se ve es que la clase política ayuda a los que están en el 10% superior y principalmente en el 1% superior. Hay que cambiar la mentalidad para cambiar esta situación. Gracias, Stanley. Voy a pasar ahora a Marcela y vamos a cambiar un poco de velocidades. En lo que se habla en el capítulo de la CIR es cómo la concentración del mercado influye en la desigualdad económica en Latinoamérica y el Caribe. ¿Nos puede hablar de cuáles son los retos en esta situación y cómo se explica por allí los altos niveles de desigualdad en Latinoamérica y el Caribe? Si hay tiempo o tal vez más tarde, ¿qué podemos hacer al respecto? Muchas gracias, Ana María, por la pregunta y gracias por invitarme a este panel. El punto de partida, como nos dijo Chico, es que hay altos niveles de desigualdad económica en la región. Y como los ingresos de la región provienen, el ingreso de la persona proviene de los sectores productivos, hay que entender la estructura de los mercados en que interactúan los productores con los consumidores y también con los trabajadores. La concentración del mercado en algunos sectores altamente rentables puede tener un efecto doble y en dos direcciones contradictorias. En primer lugar, cuando unas pocas empresas muy poderosas tienen mucho poder de mercado, pueden utilizar ese poder para ganar más utilidades y compartirlas menos con sus trabajadores. Y eso incrementa la desigualdad desde la derecha, por así decirlo, ya que pondría ingresos muy altos en manos de algunos pocos muy poderosos y muy ricos, o sea, los dueños y accionistas de las empresas. Y esto se ha caracterizado principalmente en Estados Unidos y en otros lugares. Hay otra dirección en que el grado de concentración del mercado también puede afectar la desigualdad. Y es sorprendente ver que cuando hay mucha fragmentación del mercado, en otras palabras, los mercados están fragmentados en muchas empresas muy pequeñas, entonces también puede incrementarse la desigualdad. ¿Por qué? Es algo que viene, diríamos, de la izquierda en cuanto a desigualdad en la distribución de ingresos. Quiere decir que hay muchas empresas muy pequeñas, entonces el empleo se encuentra concentrado en manos de esas pequeñas empresas que normalmente son menos productivas y generan menos ingreso. Entonces,
gran parte del empleo, de los puestos de trabajo del país se concentran en empresas que no generan ingresos para esas personas. Entonces, habrá una masa muy grande de personas con muy bajos ingresos. Los dos fenómenos que se ubican a los dos extremos de la concentración de mercado generan esa situación de desigualdad. Lo que vimos en estos artículos es que ambos fenómenos están presentes en la región y contribuyen al alto nivel de desigualdad en la región. Pero en la fragmentación de mercado es donde se ha visto aún más. Uno pensaría que es desde el lado derecho, digamos. O sea, hay alto nivel de poder de mercado en la región que también contribuye a altos niveles de desigualdad. Pero lo que sí es sorprendente ver es que el poder de mercado no es más elevado en esta región que en otros países que tienen un PIB per cápita parecido, donde hay menos desigualdad. O sea, el poder del mercado contribuye a la desigualdad de manera igual a otros países que tienen el mismos niveles de PIB per cápita, pero no son tan desiguales. Entonces, hay motivos para explicar tal vez la desigualdad superior que hay en Latinoamérica y está en la fragmentación. Hay mucho empleo en los pequeños, muy pequeños negocios, empresas, como dijo Chico. El 70% de los trabajadores de la región o son trabajadores independientes o trabajan en empresas de 1 a 10 empleados. Y luego hay un porcentaje importante que trabaja en empresas que no necesariamente son grandes, solamente tienen más de 10 empleados. Y eso está contribuyendo a la desigualdad en Latinoamérica. Si vemos otros países con un PIB per cápita parecido, pero con menos desigualdad, ¿qué encontramos? Esa gran masa de personas que están en esos pequeños negocios, esas pequeñas empresas con poca utilidad y que ganan muy poco, en esos países no significa que estén, bueno, no. La diferencia no es que haya más gente trabajando para empresas grandes, sino que el sector de las pymes es más fuerte, más consolidado en esos países. Y en Latinoamérica no ha logrado ese sector generar los ingresos que logra en otros lugares. Thank you, Marcela. So I think it's quite evident that con eso termino. Gracias. Y sí, tiene razón. Es muy importante. Esto interactúa con los mercados de trabajo y convierte el fenómeno en algo más bien persistente. Stanley, ¿usted quería decir algo más? Y después pasamos a Eduardo. Sí, hay muchas estrategias para tratar de reducir lo que llamaríamos desigualdades interraciales. Pero hay algo que quisiera traer a colación aquí. Yo estudié toda Latinoamérica y también utilizando Estados Unidos como comparación en cuanto a color de la piel y otras categorías. Y lo que vemos, estamos hablando de Estados Unidos se considera desarrollado, mientras que los países de Latinoamérica se ven como subdesarrollados o en desarrollo. Pero el patrón es el mismo en cuanto a la escala de colores de piel y categorías etnorraciales. Gracias, Stanley. Eduardo, vamos ahora a hablar a un nivel más práctico incluso, con base en lo que ha oído hasta el momento. ¿Qué debería hacer el Ministerio de Hacienda para enfrentar el tema de la desigualdad en la región? Yo creo que mi ministro de Hacienda está por acá, así que no me atrevo a decirle qué es lo que tiene que hacer. Pero el ministro de Hacienda debería dar más fondo para muchas de estas iniciativas. Pero en primer lugar, quisiera agradecerles por la invitación y felicitarlos por este trabajo, esta labor excelente y y volviendo a lo que dijeron ayer y lo que dijo Marcela, y voy a citar aquí algo, las brechas se abren en la temprana infancia, incluso antes de que los niños vayan a la escuela. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones de política? Bueno, lo obvio es que
Bueno, no tenemos en muchos países programas para la primera infancia y tengo que tener cuidado porque estamos hablando aquí de microfinanzas. O sea, yo hablo de microfinanzas y de la parte de trabajo, pero bueno, el acceso a la educación pública, cuando se hace un proyecto piloto, por ejemplo, yo hice uno sobre cuidado infantil y guarderías en áreas vulnerables, no había cómo contratar a quien se hiciera cargo de los niños, no había estructura, no había forma de que la provincia pudiera contratar a los cuidadores. Entonces, eso sale claramente de los datos. No tenemos una política para ello. Así que eso es obvio. Y aquí, de nuevo, las escuelas amplifican, ¿cómo decirlo?, las brechas originales en cuanto a cantidad y calidad. Entonces, ¿qué se debe hacer? Muchos de nuestros sistemas educativos están basados en lo que los maestros pueden enseñar y deberían estar más centrados en lo que necesita el estudiante, el alumno. Y algo que es increíble es que si vemos la distribución de los servicios en las escuelas, vemos que las escuelas pobres son las que reciben menos. No entiendo cómo, pero así es. No hay recursos, no solamente dinero, sino en los barrios vulnerables debería haber dos docentes por aula, que es algo que no se permite desde el punto de vista jurídico muchas veces. O deberían tener más recursos y pagarles más a los profesores para que eligieran ir a esos barrios vulnerables en lugar de ir a los llamados barrios buenos. Y son motivos por los cuales las escuelas no cumplen ese objetivo de generar equidad. Y los trabajadores, dice que los trabajadores que están menos capacitados también terminan yendo a empresas que generan menos riqueza. O sea, no es solamente un tema del empleado, sino también de la empresa. Entonces, vemos estos empleados que ganan menos y trabajan en empresas pequeñas y tenemos una especie de enanismo donde hay muchas MIPYMES y muy pocas empresas grandes. Y si vemos las cifras en el sector informal con asalariados, 50-60% de estos empleados están en estas MIPYMES. Entonces, tenemos que formalizar esas empresas que están en el sector informal. No podemos utilizar un sistema tributario o laboral único, porque si no los vamos a empujar hacia el sector informal. Y el gobierno sabe que no pueden seguir las reglas generales iguales a todos. No se les puede obligar a formalizarse porque si no los mataríamos. Quedarían fuera del mercado. Tiene que haber una forma para formalizar a estas empresas y sus trabajadores. Y tendría que haber contratos y formas de hacer participar a los trabajadores de una forma registrada, que no son las mismas que las que se utilizan para las grandes empresas o las multinacionales, pero que son las que están por detrás de las negociaciones colectivas de trabajo. De manera que hay empresas, por ejemplo, que viven en áreas periféricas, lejos de los centros urbanos, y que puedan trabajar de una manera que sea asequible para ellas, si no se saldrán del mercado. Y esto refleja el sector productivo. O sea, el costo es una de las cosas. Está el tema de la política tributaria, que seguramente puede ser, al fin y al cabo, una política de inclusión laboral. Y el Estado, y volviendo a lo que usted dijo, no redistribuye porque se depende mucho de los impuestos principalmente y poco del impuesto sobre la renta. Y en particular en Argentina, y ahora estamos hablando de un caso extremo, tenemos niveles de impuesto sobre la renta a la persona física muy, muy bajos. Y tiene muchos efectos indeseados. En primer lugar, promueve la informalidad. Y también procesos e inversiones que van en contra de la fuerza de trabajo.
porque es más caro. Y ese es uno de nuestros objetivos en la región, es crear empleo formal. No estamos hablando de trabajo independiente. Tenemos que cambiar el esquema de incentivos y incrementar, tal vez, reducir los impuestos, digamos, las cargas laborales y pasar a incrementar el impuesto sobre la renta personal de la persona física. Y cuando hablamos de desigualdad, hablamos de desigualdad también en el trabajo, la dispersión salarial, entre otras cosas. Y cuando pensamos en en la fuerza laboral, solamente un tercio de nuestra fuerza laboral tiene empleo formal. Los demás están en trabajo informal o son trabajadores independientes. Y eso está creciendo incluso en Estados Unidos y en el Reino Unido, pero principalmente en Latinoamérica. No se van a ningún lado. Así que hay que pensar en políticas para su inclusión, así como su recapacitación y demás. Necesitamos hacerlo. Necesitamos un régimen para estos trabajadores independientes que es como si estuviésemos en negación. Tenemos que reducir esa precariedad del mercado laboral. Y nosotros hablamos del diferencial o dispersión salarial como medición. Hay otra cosa más que quisiera mencionar. Y volviendo a la iniciativa LACIR. Chico dijo, una consecuencia de la diferencia persistente entre la élite y las mayorías es la evasión de los impuestos y el no utilizar los servicios públicos. Y no estoy hablando solamente de la economía de la desigualdad, sino también de las consecuencias sociopolíticas. Estamos hablando de tres cosas que están interrelacionadas. Y los invito a leer estos 27 artículos del que se hizo el metaanálisis, porque hablan de los aspectos sociales, por ejemplo, cómo la desigualdad lleva a una sociedad más segregada, por ejemplo, en las escuelas. Y también tenemos la privatización gradual de la salud, de la seguridad también. La gente está alejándose de los servicios públicos y evitándolos. La gente vota de una manera diferente y ve de forma diferente las democracias liberales. Todo eso está interrelacionado. Y también hay otros aspectos que están en evolución. Tenemos la desigualdad salarial, laboral, personas pobres que trabajan en empresas de baja productividad. Entonces, estamos creciendo menos. Tenemos un déficit fiscal más grande. ¿Por qué crecemos menos? Porque la gente produce menos. Porque también esta gente no, que está en el sector informal, no contribuye al sistema de seguridad social, pagan menos impuestos. Entonces, nuestra crisis macroeconómica, que es uno de los motivos por los cuales producimos más pobreza, también está en función de toda esta desigualdad. Entonces, ahí vemos la cantidad de material que hay a ese respecto. Voy a parar por aquí. Gracias, gracias, Eduardo. Voy a ceder la palabra ahora para que hagan preguntas los integrantes de la audiencia. Pero antes le voy a hacer una pregunta a Chico, antes de pasar a esas preguntas. Instituciones como el BID, ¿qué pueden hacer para desarrollar estrategias para reducir la desigualdad y promover la inclusión en la región? Respuesta breve. Por favor, antes de abrir al público. Muchas de las cosas que se dijeron en el panel, Ana María, son muy positivas en el BID y en los gobiernos que asesora el BID. Hay tres cosas que hacer. Ellos tributan, gastan y regulan. Telegráficamente, ya que no tenemos tanto tiempo, en tributación hay un slide que no mostré, pero Eduardo lo mencionó. En la región tributamos demasiado de manera indirecta,
que pueden ser más progresivas, pero no lo son, y no tributamos en el impuesto de renta personal, que es más progresivo. Lo podemos hacer, Argentina y Brasil lo hacen, otros países hacen menos en impuesto a la renta. Entonces, ver la composición de los impuestos, punto número uno. En reglamentación, dos cosas. No tengo tiempo o la experiencia y conocimiento, pero arriba tenemos los mismos temas que los países más ricos, a que mencionó Marcelo. Pero lo que es pertinente para América Latina es que abajo y en el medio hay informalidad, y eso se mencionó, Eduardo y Marcela. Y yo hablé 13 minutos sobre América Latina y no hablé de informalidad, que es un desafío central para la región. Parte viene de dispersión de capacidades, parte viene de la forma en que nosotros reglamentamos la entrada a firmas a ese nivel. Y en gastos, podríamos hablar para siempre sobre eso, pero Stanley ya lo dijo. Las familias. Nos amamos a nuestras familias, pero ayudan a reproducir la desigualdad. Las familias ricas dan más ventajas que las pobres. Entonces, las escuelas deberían estar haciendo lo contrario. Deberíamos estar en un mundo donde los niños más pobres van a escuelas mejores. Piensen en lo improbable que eso es en nuestros países. Y ese es el desafío. Gracias, chico. No tenemos más tiempo para preguntas, pero querría que cada uno de ustedes tuviera un minuto para decirme si quieren que la platea se lleve algo de este panel, qué es lo que deben llevarse. De lo que hemos conversado aquí, cada uno tiene un minuto. Comienzo con Stanley y caminamos hasta allá. La única forma de invertir la situación, la desigualdad en poblaciones étnicas y raciales, es con inversiones masivas en educación. Imagínense que las mejores escuelas sean para indígenas o afrodescendientes. Esto podría ser así, pero es una decisión política. Imaginen tener la riqueza que tienen los Estados Unidos, tenerla en América Latina. ¿Qué podríamos hacer para sobreponernos a la desigualdad étnica y racial? Estados Unidos no lo pueden hacer tampoco, es una cuestión política. Espero salir de aquí sabiendo que todo es posible, aún en países pobres, si no seguimos los modelos conocidos y entendemos que tenemos que mirar hacia adentro, saber que nuestras poblaciones son fundamentales y que tenemos que cambiar las cosas para ellos. Las políticas indígenas, étnicas, tienen que ser parte de eso, y las soluciones políticas son lo fundamental. Yo diría, tenemos que centrarse en lo que nosotros no podemos luchar contra la desigualdad en América Latina sin desarrollar un sector productivo más fuerte, luchar contra la informalidad, pero no pensar en formalizar. El problema no es tener el mismo sector productivo y que sea formal y que siga las reglas, sino crear capacidades para este sector productivo, para que se acerque a cumplir con las reglas, pero alinear las reglas con la realidad del sector productivo. Hay que hacer ambas cosas. Creando más capacidad es algo que va a demorar más. Lo que nos va a dar resultados más rápidos es alinear las reglas mejor, haciendo con que la formalidad sea menos cara para todos, y después tributar a la gente, como decía Chico, las personas que tienen más capacidad, mejores ingresos, que financiarían los otros esfuerzos. Gracias, Marcela. Eduardo. Un punto clave que nos debemos llevar
y Marcela lo mencionó. Tenemos que especializar nuestras políticas. Sabemos mucho, pero mucho de lo que hemos, que sabemos, se ha probado en otros países. La inclusión en el trabajo. Cuando hablamos de formalización, no es que quiero que se paguen impuestos, pero la formalidad da accesos a crédito, por ejemplo, que nos permite ser más productivos. Tenemos que saber qué estamos haciendo, qué estamos enfrentando. Nuestros mercados de trabajo son diferentes de Europa, de Estados Unidos, y estamos tratando de trabajar en nuestros países con trabajadores que no tienen ninguna capacidad, ningún histórico de trabajo. Tenemos que adaptarnos a nuestro caso especial, porque la misma intervención que dio éxito en otros países va a fracasar en nuestra región. Especialización es importante para políticas de trabajo productivas. Precisamos de nuestro trabajo, el trabajo del BID, tomando este conocimiento, especializándolo a los casos específicos. La misma intervención, y yo he hecho análisis de intervención para mercado de trabajo. La misma intervención da resultados diferentes dependiendo de su implementación. Y esto incluye la especialización, la forma en que se selecciona la meta, quién está implementando, conociendo el universo en el que trabaja. Esto es lo que me gustaría que se llevara. Raquel. Cuando uno piensa sobre la desigualdad, las mujeres están sobrerepresentadas en todos los países, entre los pobres. Son de los más pobres, sea cual sea su grupo racial étnico, serán las más pobres en ese grupo. Entonces, yo diría que para cualquier problema en nuestros sistemas sociales, políticos, económicos, pequeñas empresas, sector informal, las mujeres están sobrerepresentadas en el sector informal, van a trabajar en pequeñas empresas con menos de 5 empleados. Esto hace con que el tener políticas que funcionen aquí es algo muy importante. Y hay temas que tienen un impacto mayor sobre las mujeres. La seguridad en las calles, la seguridad de caminar en espacios públicos. Porque esto afecta su capacidad de moverse en la esfera pública y de trabajar. Esto es un problema grande en algunos países, menor en otros, pero es un factor. Seguridad en la familia también es importante. No hemos hablado de la violencia doméstica, pero es un problema grande en nuestra región. Y lo que podemos hacer es fortalecer la capacidad de irse, de hacer con que el divorcio, la separación, irse de la pareja, que sea viable. Y el espacio económico es muy importante allí. Y también el sistema jurídico. Y algo que sabemos que funciona de varios países de la región, pero queremos saber cómo funcionaría en otros países. No tengo evidencias para Guatemala y Honduras. Es la disponibilidad de buenos, de buen cuidado de niños subsidiados. Esto es muy importante para que los países sean más productivos. Y está vinculado a todo, porque no queremos que la productividad sea trabajar en pequeñas empresas, autoempleo. Todo esto tiene que ser visto de manera simultánea. ¿Y cuál es el que yo atacaría primero? Yo diría el cuidado infantil primero. Gracias. Chico. No quiero repetirme, pero quiero enfatizar la importancia del cuidado infantil. Es una situación en que ganan todos. Con cuidado infantil de alta calidad, beneficiamos a los niños y mejoramos la participación en el mercado de trabajo y la libertad de las mujeres. Pero para ser provocativo, quería decir que todos enfatizamos la educación, la salud y lo que se llama predistribución. Gene Hackman lo llama así, distribuir invirtiendo en los jóvenes antes de que entre el mercado de trabajo.
pero los países en el gráfico que mostré que tienen desigualdad actual comparado con desigualdad de oportunidad, los países en azul con buen resultado, redistribuyen muchos ingresos a través de impuestos, transferencias al país, a las familias más pobres. Las familias más pobres se acercan a las más ricas y mejora la capacidad de los más pobres de invertir en sus niños. Yo soy menos radical, ha envejecido, pero yo creo que la predistribución no es suficiente para estos sistemas. Tenemos que ser radicales y realmente apoyar la redistribución. Hacerlo como lo hace la Argentina o el Brasil, no sé. Tenemos que repensar esta cuestión. Gracias, chico. Con esto concluimos el panel. Tenemos tres mensajes importantes. El primero, lo que ya sabíamos, la desigualdad es alta en América Latina y el Caribe, alta en ingresos, riqueza, oportunidad, y también es transversal dentro de los grupos. Algunos tienen menos ingresos que otros. También encontramos que hay una interacción entre mercados de trabajo, mercado de capital, mercado de bienes, que interactúan con la desigualdad y hacen con que sea un fenómeno más complejo para atacar en América Latina y el Caribe. Y lo que tenemos es que podemos hacer algo. La región redujo la desigualdad, podemos invertir en la población, redistribución, como decía Chico, e invertir en la primera infancia, en la educación, pero podemos también trabajar con los sistemas tributarios y fiscales para tener sistemas de gastos y de impuestos mejores. Como dije, el BID está pronto para participar en este diálogo y para apoyar a todos los países de la región a atacar este problema. Muchas gracias.